por ahí lo que ya platicamos hace un ratito, mi gente, usted es el protagonista esencial de este jaripeo. Usted le va a aplaudir y vea estos detalles. El jinete tiene un tiempo determinado para montar. Son 5 minutos los máximos para que el jinete pueda montar ahí al toro, sin que se le caiga a lo mejor alguna cornera, sin que el toro por ahí esté tirado, sin que el pretal no le apriete. Esos son detalles que el tiempo se detiene y después es el tiempo el que se recorre y posteriormente, ¿sale? Todos ya platicamos los ganaderos eso. Otra, nadie puede hablarle a los toros. No puede ser que le avienten sombreros, no puede ser que le avienten botes, no hay que aventarle gorras, no hay que darle riatazos, no hay que darle patadas, nada. Que juega limpiecito y el que el jinete busque la segunda salida y hasta ahí nada más. Por ahí mi público, ustedes van a ser testigos. Desde que salga el toro se califica, desde que lo traen, desde que lo están metiendo, desde que el jinete ya está aquí, todo, 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 ustedes lo califican. Señoras y señores, hay un torneo, hay una banda, hay un público, hay cámaras, hay música, hay emoción. Entonces no nos queda más que despojarnos del sombrero y dar una pequeña oración por estos grandes jinetes. Nos hemos reunido en esta plaza de todos. Que así sea Dios. Amén. Amén y amén. Venga el aplauso, venga la diana, venga el caripeo, venga todo, venga, porque aquí se respira. Saludos allá a las cámaras grandes de caripeo, muy profesionales. Disfruta este video. Viene para todos ustedes Rancho MM. Aquí está Videoproducciones Pita, el lente mágico, la cámara mágica dentro del caripeo. Videoproducciones Pita, saludos. Compré ligas corrientes, ¿verdad, Enzo? Vamos a verlo. Ahí, pues si no hay, ponle doble, si no. Ahí está ya, colocado en la cornera, que quede bien apretadito, muchacho. Es la protección del jinete, mi gente, es la protección del jinete. Siempre hay que cuidar la integridad de estos muchachos, es lo primero que nada. Entonces, pues hay que cuidarlos ahí con la integridad, con la cornera. Más vale esperarnos un minutito más que, pues bueno, para ahí lamentarnos más adelante por una cornera. Vámonos pues, ahora sí. Ahí, agárrala ya para que ya no se rompa. Eso.